Jornada de pérdidas para el IBEX 35, en contraste con las principales bolsas europeas, que cierran con un movimiento prácticamente plano. El índice español cae un 0,43% hasta los 9,452 puntos, lastrado principalmente por la banca, con pérdidas del 2,7% para Banco Popular y de más del 1% para BVA y Bankia. El sector financiero en general está pendiente del esperado decreto-ley que aprobaría este viernes el Consejo de Ministros en relación a la sentencia sobre las cláusulas suelo del Tribunal Europeo. Además, también ha vuelto a ser protagonista la banca italiana por las dudas sobre su futuro, en este caso centradas en Popolare di Vicenza y en Veneto Banca. En el lado positivo, destaca el rally del 4,7% de ArcelorMittal y la subida del 2,3% de IAG. Técnicamente, el IBEX lleva ya seis jornadas moviéndose lateralmente entre soporte de los 9.400 puntos... Y la resistencia de los 9.544 puntos, explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía que advierte de que podría haber un movimiento brusco si el selectivo español sobrepasa estos umbrales. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com.